눈이 마주친 이 순간 Oh yeah 평생 느껴본 적 없는 감정 전율이와 난 너를 위해서 어디든 상관없어 제일 예쁜 꽃은 항상 멀리 있으니까 잠시 그대로 있어줄래 내 목소리 듣는다면 내가 널 부를게 Oh yeah 외로움에 반짝이는 네가 보여 So I'm calling 너를 찾아 불렀어 이 노래를 기뻐 기뻐 너를 향한 그리움의 바람이 불어 날 바라봐 Bueno, estamos aquí con el staff y la líder del grupo Ace. Cuénteme, este primer añito ha pasado mucho en un solo año y ¿cómo van los chicos de Ace? Ante todo agradecerles que estén presentes en este evento en lo cual todo el staff nos hemos esforzado bastante y también hemos tenido la ayuda de los distintos fan clubs que han venido. Durante este año ha habido como todo grupo que recién comienza y que viene de una empresa baja ha tenido dificultades, pero ellos con mucho esfuerzo, como nos vienen demostrando a las Choices, que con esfuerzo puedes alcanzar tus sueños, ¿no? Y eso es lo que ellos vienen haciendo día con día, esforzándose. Incluso después que Mix Night fuera cancelado, lamentablemente, ellos no se deprimieron ni nada de eso. Al contrario, dijeron que ante las dificultades uno debe seguir el camino. Y justo ahora van a presentar un comeback, el cual esperamos que todos puedan verlos y apoyarlos. Y aquí tenemos la foto del comeback que ya se viene. Pero como dice acá la líder, que el grupo ahora son 5 integrantes, pero ahora van a ser un combat de 4 porque uno de ellos está en el grupo de UMB. Y así es que con el fan club de UMB y Ace son así familia unida porque comparten a un miembro prácticamente. ¿Quién es tu bias aquí? Mi bias es Byung Kwang. ¿Por qué? Porque desde que lo vi, Exactamente. Me enamoré de su talento. Es que es tanto, porque a veces un fanboy. Y eso que me llamó demasiado la atención. Bueno, para mí todos son increíbles, todos son chicos súper talentosos, pero bueno, un poco a Dong Hoon. Él es un chico, su voz es increíble, como la de un ángel, en serio, llega a las notas más altas, es muy tierno igual. ¿Algún datito más? Algo que ha sido muy característico de Ace es que buscamos la manera de poder ayudar a los animales, ayudar a las personas, ¿no? Y ese es algo de lo cual nos sentimos muy orgullosos porque incluso Jun y Chang también hicieron eso, una gran donación de sacos de comida para cachorros, lo donaron. Y eso es una gran enseñanza que nos da a nosotros y nosotros queremos dar ese mensaje a todos, que pueden ayudar. Y esperamos igual en los próximos proyectos que nos puedan apoyar. Y muchas gracias nuevamente por venir y sigan escuchando a Ace, apoyen a los 5 miembros, ellos los van a sorprender realmente. Dense esa oportunidad de buscar en YouTube Ace y escuchar algunos de sus covers, sus MV, incluso el grupo Proyecto UMB también lo pueden apoyar. Muchas gracias y ¡Fighting Ace! Sí, entonces así terminamos este reportaje en GMB Asia. ¡Fighting Ace! I'm
nosotras somos Girl Shine Perú. Bueno, en esta ocasión nos hemos presentado con un cover de Formionet en la proyección por el primer aniversario del grupo Ace. Bueno, y que sigan los éxitos. Un fuerte saludo a GMD Asia. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos CDQ. Y en esta ocasión hemos sido invitados para interpretar al grupo cover de Ace. Estamos muy agradecidos en esta ocasión para poder venir y participar en el aniversario del fan club de Ace, ¿no? Y sobre todo, más que todo, queremos pedirle las disculpas por no poder estar completos por motivos personales. Uno de los integrantes no ha podido venir, pero sin embargo esperamos su apoyo para nuevos covers. Por ejemplo, lo que estamos sacando ahora para más adelante es sacar Cali, que es uno también de las músicas que hace Ace. Y además Ace aquí hace un comeback de una nueva canción, el cual también la vamos a sacar también. Así que el fan club atenta a CDL, que estaremos sacando nuevos covers de Ace. Bueno, en todo caso, sin más que decir, gracias por todo el apoyo que nos están dando y esperamos siga así, y queremos seguir impresionando en cada cover que estaremos presentando. Y un saludo para GMB Asia. ¡Feliz!